Dejá de buscar excusas, vos no estás estancado en el que estás por culpa de tus compañeros. O porque en cada partida tenés un animalito que está inteando. No va a ser en todos tus juegos, la mayor parte de las veces o vos sos el troll o estás jugando en autopilot. ¿Y qué mierda es el autopilot? Como bien dice la palabra anglosajona, básicamente es que estás jugando en piloto automático. 1. Entraste a jugar porque sí, y 2. Posiblemente estés jugando que es peor sin pensar. Y en este juego no podés jugar sin pensar, dándote como solución que posiblemente pierdas y estés buscando excusa a cualquiera de tus compañeros que se haya mandado una cagada para poder espiar un poco tu culpa y sentirte un poquito mejor. Y es porque principalmente la mayoría de la gente estuqueada en un elo, ya sea bronce, máster o el diamante o lo que tengas ganas o en cualquiera estés, siempre buscan las mismas excusas, porque los buscamos todos, y es: no subo por el equipo, no subo por el troll, no subo por Riot, Riot es una cagada, no tiene un sistema bueno, lo que sea. Pero es mentira, por algo existe el elo boost y por algo la gente que ya tiene un elo alto puede llegar frecuentemente a estos elos. Y básicamente lo resumimos a que realmente vos querés la recompensa sin el esfuerzo. Y no está mal, porque también pasa en la vida real, la mayoría de la gente que tiene bastantes fracasos usualmente es porque quiere la recompensa sin el esfuerzo. Y debido a esto, acá te traigo un pequeño plan. Y vamos a comenzar con este plan, que para que puedas tener una mejora, un improp en ese elo que tanto buscas. Y es: jugás solamente un máximo de 4 partidas, y si perdés 2, deja de jugar. Pero lo que vas a tener que hacer es revisar tu replay. Revisa tu replay, pero no mires qué carajo hizo Juancito, qué carajo hizo Pedrito. Fíjate vos, analizá el juego y desde tu perspectiva, qué pudiste haber hecho mejor, qué tuviste que haber hecho para que cambie la situación. Hay juegos que no vas a poder ganar, no importa lo que hagas, pero son la minoría. La mayor parte de los juegos va a depender de lo que vos hagas y la mejor toma de decisiones que vos tengas para poder ganar. Entonces, volviendo a esto, mira tu replay con cabeza fría, analiza, aplica esos conocimientos que vas consiguiendo en los videos, ya sea como este o de otros creadores de contenido que te enseñan cómo hacer un patín de jungla o cómo jugar medio, cómo jugar top, que vas viendo y que siempre ves que están siempre en un elo alto, para que puedas sacar una conclusión propia, lo puedas aplicar y tengas una verdadera mejora. Por otro lado, no te desesperes. Esto no es una carrera, vos en solo Q no estás compitiendo contra nadie. En solo Q, literalmente, no tenés un equipo, jugás con 4 random y literalmente la competencia es con vos mismo. La mejora de liga, la mejora de elo depende de vos. Es tu carrera personal. Vos no estás compitiendo contra nadie. Si sos oro y llegaste a platino esta temporada y te costó 3 años, está bien, está perfecto. Si esta temporada llegaste a oro, te felicito. Si esta temporada por fin saliste de bronce y llegaste a plata, es buenísimo también. Significa que estás mejorando. No a todos les cuesta de la misma manera. Pero lo que te va a hacer llegar más lejos es la dedicación, la comprensión y la aplicación de lo que vayas haciendo. Ya saben, el único camino fácil que realmente hay en este juego, si quieren, es pagar un elo boost. Les van a subir de liga, pero en el momento de que ustedes juegan en esa liga, les aseguro que se van a ir recontragarrechados. Y después les va a pasar lo que le pasa a todas las cuentas que elo boostean. Van a perder 3 o 4, no van a querer perder la liga y van a convertirse de la nada en unos jugadores de solo normal. Hasta que termine la season y el año que viene, cuando vuelva a comenzar la nueva season, vuelvas a tu liga que te mereces, porque o vas a tener que volver a pagar o vas a bajar. Y esto es porque el conocimiento no lo tenés vos, no practicaste, querés el camino fácil y así no es. Comprendan el juego, tengan voluntad y dejen de buscar excusas. Soy Kikum y te digo, mira tu replay y gana tu siguiente game. Nos vemos.